Que firmar, yo te voy a llorar siendo papel blanco, así blanco me hace firmar harto. Después dos hojas vegetales, esta mano también me hace firmar, estaba enferma, así blanco estaba aquí, blanco me hace firmar, ella me ha ganado aquí. Marcos, llame a su abogado. Ahí también me ha dicho, vas a hablar ahora, volveré, vas a sacar cada mes, vas a cobrar, me ha dicho. Eso había sido, ¿a qué firmarle, me ha dicho? Eso había sido notario, no conocía todo, estaba enferma. Ahora con eso también había hecho, mi casa también había embotecado banco, banco ganadero. Ahora 60,000 había sacado. A mí no me he dado ni a mi hija, dos varones, tres mujeres tengo con esto, tres mujeres. Ahora esa cuatro. ¿Y para hipotecar la casa has firmado vos, comadre? Nadita, no he visto. Aquí está Miguel, no he visto todito. No, a ver, un ratito, préstale, ayúdele por favor. Yo entiendo que la casa está a su nombre, la hija se llama Epifania Poma, ¿verdad? ¿Ella le ha hecho firmar todo eso, comadre? Buenas tardes, compadre. Para explicarle un poquito, sí, esta mi cuñada Epifania Poma Vázquez le ha hecho firmar así con engaños, diciendo que va a recibir ayuda del gobierno. ¿Ya? La había llevado, le había hecho firmar. ¿En blanco le ha hecho firmar? En blanco. ¿Ya? Entonces, después de eso, ella se ha hecho poner todo a su nombre, se ha hecho poner. Todo ha cambiado de nombre, ahora, facturas de luz, facturas de agua, todo está a su nombre. ¿Y la casa, todo eso también? Lo ha hipotecado al banco. Al banco. ¿Y todo lo demás está a nombre de ella? Todito se ha puesto a su nombre. Prácticamente. Esa es la fotografía. ¿Ella es la? Ella es. ¿La hija? En este caso, por ejemplo, querido compadre Pepe y queridos compadres, la señora indica de que ella estaba delicada de salud y la hija le hizo firmar en papeles en blanco. Entonces, vamos a averiguar con informes correspondientes del notario de fe pública ante qué notaría se ha presentado. Esto, por ejemplo, se ha hecho ante el notario Clemencia Dávalos Herbaz, que es de la ciudad de Oruro. Y la casa queda en la ciudad de La Paz. Nadie, en Oruro. No, papel no he firmado. Entonces vamos a pedir un informe. Doctor, voy a sacar eso, nomás me ha dicho. Ya, mamacita, ya. Queridos compadres, se va a averiguar esto en la ciudad de Oruro, se va a mandar un memorial desde aquí, desde La Paz, para que el notario de fe pública informe y diga si esta persona, la señora Margarita Vázquez Felipe, viuda de Poma, se ha presentado donde el notario. Si el notario ha leído y le ha indicado, señora Margarita, estás firmando un documento de compra y venta, ¿me estás entendiendo, comadrita? O sea, vamos a averiguar, queridos compadres. Tendría que haber estado ella presente para firmar. Tendría que estar presente ante el notario de fe pública, tiene que poner sus huellas dactilares en los libros correspondientes del notario de fe pública.